Se realizó el conversatorio Diálogos Constitucionales a favor o en contra, que es organizado por la Universidad de Talca y la Fundación Maule. La idea fue fomentar un espacio de participación ciudadana para el contraste de ideas, la transparencia y la educación política frente a la nueva propuesta constitucional. En el encuentro se llevó a cabo en el auditorio del edificio Espacio Bicentenario de la Universidad de Talca y participaron los senadores por la región del Maule, Rodrigo Galilea, presidente del Partido Renovación Nacional, y Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista de Chile. Los parlamentarios dieron a conocer sus perspectivas y argumentos acerca del tema, además de seguridad, inmigración, familia, recursos hídricos y corrupción, generando un debate diverso. En la cita se desató el interés y la participación activa de la comunidad por el plebiscito de salida. Este debate con altura de miras es lo que, vuelvo a decir, necesita el país y ojalá a través de ello le colaboremos a todos quienes viven en nuestra querida región del Maule para tomar la mejor decisión, no para un partido, no para una persona en particular, sino que para el país. Nosotros en Renovación Nacional tenemos el convencimiento de que Chile debe dar un paso hacia adelante, debe tener una mirada hacia el futuro y por lo tanto votar a favor. Nos permite dejar de mirar el pasado. El problema de la discusión constitucional es que es una discusión bastante técnica que hay que leer porque hay muchos artículos que en apariencia son un avance pero que finalmente terminan siendo un retroceso de los actuales derechos que tenemos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, es un debate que deberá darse con tiempo, en forma informada. Y ahí hay que apelar a todas las instancias. Esto no es solamente un tema del gobierno, sino que de todos. Y por eso yo felicito la instancia hoy día de estar acá en la universidad, porque finalmente nos permite poder difundir las distintas perspectivas con que se enfrenta este texto. Uno de los desafíos de la Fundación Maule es mejorar la calidad de vida de todos quienes habitamos esta región. Y en este sentido, este debate está que se va a realizar hoy día aquí es muy importante, ¿no? Para poder debatir, para poder dialogar, para poder conversar respecto de la Constitución y lo que va a pasar en el mes de diciembre. Como universidad pública hemos procurado participar en el contexto de las universidades, tanto en la participación ciudadana como también en generar estas instancias de diálogo, de discusión, de confluencia de miradas, de debate, y para nosotros es parte relevante de nuestro quehacer. Hay que destacar que el proceso, más que tal vez el resultado, ¿no? Cada uno puede tener una opinión respecto de su posición para la votación, pero hay que destacar un proceso participativo que es una instancia más bien inédita en nuestro país en términos de la participación ciudadana. Los canales que se desarrollaron para la participación fueron muy amplios, se garantizó ese proceso.